Hey, ¿qué onda? Ando un poquito cansado, ya sé, pero lamentablemente el vuelo mío con el que acabo de llegar se retrasó demasiado. Y más aparte, pues las 3 horas de vuelo aquí a Ciudad de México sí fueron un poco larguitas, tardó más de lo normal, pero pues ya estamos aquí. Ahorita son las 5 de la mañana y antes de irme al hotel, pues prefiero comer algo, así que es lo que vamos a hacer ahorita. Y hoy se viene un día muy interesante, así que pues para que se queden aquí. Empieza el día con ya mucha calor. Estamos en la Torre Latina, 44 pisos. Y al inicio sí causa un poco de miedito, pero ya después ya se te quita. Y pues vamos a hacer algo muy interesante el día de hoy, así que los dejo con estas vistas para que puedan apreciarlo. Pues ya vamos en camino a la casa de mi amigo, quién sabe dónde es porque se cambió de casa. Y vengo con una muchacha que viene manejando el Uber y le gusta la banda. Saben ustedes que no me gusta la banda, pero me la quiso poner aquí, ¿me entiendes? Una grosería total. Y aquí está mi amigo de mandilón, como siempre. O sea, yo la raza. Saludos, dice. Yo pienso que para la otra voy a contratar un guía porque desde la mañana, desde que empezamos, sinceramente le está hablando a su novia y él como que se quiere portar cortante, así como que, hey, estoy con mi amigo, pero ¿por qué te ríes, bro? ¿Por qué te ríes? Pero pues es un soldado caído más. Ni modo, aquí en México también hay, pues, ni modo. Pero lo que sí me impresiona es lo que hizo esta muchacha de volver a poner banda, ¿sabes cómo? Pero pues, ah, no es cierto. No, y se ríe, o sea, lo hace aldrede, así se dice, ¿verdad? Soltera, ¿eh? Dice que es soltera. Casada. Casada. Pero que también, pues ahí se da sus tiempos libres, ¿no? No es cierto. Ama a su esposo, es una buena mujer. Así que les recomiendo este Uber. Ahí les paso luego los datos. Pues aquí andamos en un microbús. También le llaman pecera, pero está interesante porque pues es como es un camión, viene siendo en Mexicali, pero aquí sí manejan muy mal. Y está interesante porque va brincando y va haciendo muchas cosas. Ahorita está parado, dándole tranquilo, pero pues ya vieron. Y ya que empieza lo recio, ya empieza otra experiencia. Así que ahí la miro. Pues aquí estamos en el castillo de Chapultepec y sí está también un poco alto, pero está interesante porque puedes apreciar mucho la ciudad y se mira muy, muy, muy padre. Está un poco de cansado subir porque subes caminando, pero sí está padre, vale la pena venir aquí y vamos a estar haciendo más recorridos, así que pues les dejo ahí para que puedan mirar un poco lo que estoy pues viendo. Pues aquí andamos conociendo, bueno, yo porque él ya conoce, pero pues andamos haciendo varias cosas y igual vamos a seguir viendo a más lugares. De hecho, aquí derechito tengo el Ángel de la Independencia, no me había dado cuenta porque ando perdido a veces, pero aquí derechito está y sinceramente se mira muy bien lo que es la ciudad y vale la pena pues visitar México y darte cuenta de lo que es nuestra capital, de nuestro país, y está padre, está interesante, le estamos pasando muy bien. Pero como no hemos comido, ya vamos a ir a comer, así que pues terminamos ya aquí en el castillo, ya vamos de regreso. Vamos a comer, tragar, como le digan. Pero pues se viene algo interesante y vamos a otro destino, así que ahí los miro. Hey, ¿qué onda? Pues miren, ahorita ya salimos de ahí, en Castillo de Chapultepec, y pues sí, la verdad sí está lejitos a donde vamos, y vamos a agarrar estos patines.
que de verdad son de mucha ayuda y te regalan 10 minutos gratis en tu primer viaje, así que después de esos 10 minutos te cobran 2 pesos el minuto, así que se va a poner bueno esto. Lo que me da risa es que tengo que ir por un bulevar que está aquí atrás de mí. Sí, sí tiene su espacio para lo que son bicicletas, patines, motos pequeñas y lo que sea, pero de todos modos vamos a ver qué onda, a ver si no nos atropellan o atropellamos a alguien. Así que ahí los dejo con esto y ahorita les muestro un poquito. ¿Qué rollo? Pues miren, ya lo vamos a empezar a usar, ya lo desbloqueamos y todo el rollo. Pero la verdad ahorita lo estuve calando y sí está un poco fuerte y así. Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. La realidad es que sí está, si le piso sí va a salir muy rápido y 30 kilómetros por hora, así que ya sabrán lo que corre un carro en una carretera normal, así que vamos a darle. De verdad que es una experiencia chila, ¿qué te pareció, bro? Está muy bien, jala bastante fuerte. Dale. 30 kilómetros ahorita la verdad me fui, pero no puedes grabar, es inevitable porque vas a una velocidad pues fuera de lo que es un patín normal, pero está padre, así que vamos a ver, vamos a tragar ya ahora sí. Adiós, adiós, adiós. Aquí andamos viendo cómo están apoyando a Venezuela y pues estamos contigo, Venezuela. Aquí estamos con ustedes y aprovechando todo el momento que estamos aquí. De verdad me agrada ver a un pueblo unido, me agrada ver a mi país apoyando y sinceramente cuando miré esto de verdad dije me tengo que acercar y pues ahí los dejo para que miren. Y como defensora de derechos humanos, acciones. ¿Eh? ¡Ey, qué rollo! Pues acabamos de bajarnos del patín, ya vamos al restaurante. La verdad no sé cuál, pero uno que tenga muy buena carne. Así que de verdad les recomiendo usar esos patines. Te diviertes, llegas rápido donde quieres ir. Más aparte, no se me hace tan caro, pero pues sí, si tratándose de tiempo llegas más pronto a donde pues en este caso pues vayas y sinceramente se los recomiendo demasiado, así que ahí estamos. Qué rollo, pues ya llegamos a comer. Este lugar se llama Chills, entonces es un lugar de carne, saben, algunos saben que me gusta la carne demasiado, entonces se acaba de venir la muchacha, apenas nos iba a hacer el pedido y se retiró porque vi que estaba grabando. Pero pues sí, la verdad que sí estoy cansado de las piernas y de los pies, pero estamos contentos de que estamos visitando varios lugares. Ahorita vamos a seguir, así que déjenme comer en paz. Pues listo, señores, miren lo que pidió mi amigo. Estas sí son hamburguesas, Esto no es Mexicali. Sinceramente está muy agradable. Se mira esa hamburguesa, no me gustan, pero pues ya saben que aquí hay de todo. Y unas alitas, saben que no como mucho, pero pues ya, a tragar. Sinceramente estuvo genial la comida, así que vamos otra vez a cambiar de lugar. Y ahora vamos a Revolución, pero pues nos iremos en patines porque quedé fascinado. Así que la comida estuvo bien y todo está bien, así que para caminar ahorita estoy lleno y así que voy a subirme otra vez a los patines. ¿Qué onda? Pues estamos en Revolución y pues los dejo con lo siguiente. Mirada fría como la nieve, me congela hasta no dar más. Si me toca sé que me eleve, hasta nivel toda la ciudad. Compraría lo que ella quiere con tal que venga para acá. Estaríamos como se debe, relajado sin un problema. Seguro tiene mil pretendientes, pero ni uno valiente para hacerle ternura sin miedo a... El chico de aquel lado lo puedo ya notar. Algo más o menos, ustedes espectacular.
sin embargo la verdad tengo las estrategias de no estar quemado, él es moreno candela. Bueno, sí, la verdad que tengo mucho empeño, él es dice moreno, pero moreno fuego. Sin embargo el chico estaba con el celular, estaba borrando la evidencia que contiene en el WhatsApp. El chico no ha quemado, si se nota bien completo, y más con el copete al estilo Peña Nieto. Dice que me parezco a Peña Nieto, ve nomás. Sí trae, hay cosas buenas en México. Hey, ¿qué onda? Pues sinceramente la gente que está aquí, te recomiendo mucho que vengas, te vas a divertir, hay mucha gente que está pues haciendo cosas padres, tanto bailando, te vas a divertir verdaderamente. Y no grabé muchas cosas porque pues me estaba riendo, estaba disfrutando el momento, pero te recomiendo mucho que vengas aquí, la vas a pasar muy bien y pues a ver qué sigue ahorita. Pues hemos terminado ya de estar aquí en Revolución y la verdad vengo fascinado de la gente. El trato que la gente te da como turista es súper bueno y la gente es muy sociable aquí, así que de verdad me gustó, se los recomiendo mucho cuando vengan para acá, que vengan un rato. Y mi amigo me dice que está más mejor en la noche porque hay más gente, pero pues igual está interesante. Así que pues vamos a darle, vamos a ver qué sigue ahorita, a ver si rentamos unas bicis o no sé, pero pues a ver qué onda. Sinceramente me la estoy pasando muy bien me la estoy pasando. Está súper padre, porque es Ciudad de México, hay mucho que hacer. Estoy encantado y cansado también. ¿Qué onda, raza? Con la pena de que nos acaban de asaltar y estamos totalmente sin nada. La cámara la tenía dentro de la chamarra, que adentro tengo una bolsita y por eso no me la quitaron, pero me quitaron los teléfonos, la cartera obviamente. Y se siente feo, miren, estoy tirado aquí con mi amigo. Estamos aquí tirados, miren, en la vil calle. Y estamos esperando al papá de él para que venga y nos recoja, porque le acabamos de hablar al teléfono público, pero la neta sí se sintió feo, la verdad. Les soy sincero, yo pensé que un asalto era más tranquilo, pero la neta sí sentir la navaja en la poca panza que tengo, sí se sintió feo, así que no es cierto, los ver bien. Vamos para el último destino, así que me senté aquí en la vil calle porque estoy esperando al Uber. La neta, todo el día hemos estado en la calle caminando, en patín, en Uber, como no tienen una idea, y la verdad que sí está un poco cansado, pero ya vamos para allá y vamos al último destino del día de hoy. Y pues sí, visitamos varios lugares y la verdad sí andamos cansados, pero ahí vamos para allá. Necesita. Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel. Porque tú eres una diabla dentro de una mujer. Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber. ¿Qué rollo? Ya para terminar este video, venimos a cenar y a pasar un tiempo agradable aquí en Coyoacán. Es un lugar totalmente muy tranquilo, pero de mucho albur. Así que cuidado con la gente que esté vendiendo artículos. Cuida mucho tus palabras cuando le preguntas sobre algo, porque su albur es muy alto. Así que pues vamos a cenar y la verdad se lo recomiendo, es un lugar muy agradable, hay mucha gente, mucha seguridad para quien lo quiera visitar, pero ahorita vamos a cenar.